falta poco para Operación Rastrillo 2012. Es la oportunidad de disfrutar con toda la familia de las diversas propuestas que nos presenta la organización, pero también de ayudar a muchos niños en estado de abandono. Con todo lo que se junta, se les da lo más necesario a aquellos niños que no tienen las cosas que de repente los chicos de casa sí han tenido la suerte de obtener. Todos juntos con Operación Rastrillo, les quiero mostrar un poquito de las novedades y las cosas originales que ustedes pueden encontrar. Ser parte de este evento, saber que con la participación de uno, mucha gente, muchos niños necesitados van a poder sonreír. Claro, bueno, definitivamente ayudarla significa mucho para nosotros, ya que con nuestra colaboración podremos darle una nueva oportunidad, mayores alegrías a estos niños, ¿no? Por eso Modascota se hace presente en el rastrillo, ofreciendo tanto ropitas como accesorios para su mascota, así como también nuestros servicios de hospedaje, guardería, lo que es fotografía, entre otros. Estamos haciendo un cambio bastante marcado en los accesorios por los que estamos apostando actualmente. El mercado peruano ha evolucionado muchísimo y por eso nuestra marca también lanza al mercado una colección más top, con accesorios mucho más vanguardistas, centrados en las tendencias a nivel mundial y arriesgándonos por traer al Perú lo que usan las mujeres alrededor del mundo. Mónica Burga nos ofrece una opción para las mujeres que nos encanta siempre tener un accesorio elegante y bonito y también esta posibilidad de ayudar a los demás. Mónica, bienvenida al programa, cuéntame, ¿qué nos ofreces? Bueno, carteras, como siempre, carteras, accesorios para mujeres de toda edad, para el día a día y también para la noche. Ahora sí, con Maritza Zorrillo, quien también es parte de esta importante campaña para ayudar a muchísimos niños y también con algo tan lindo para las niñas. Cuéntanos, Maritza, ¿cómo estás? Bien, bien contenta de poder formar parte de esta cadena de amor, porque en realidad este evento se hace, ya es la 18ª rastrillo que se hace. ¿Cuánto tiempo participas? Yo va a ser mi tercer año participando. Estoy súper contenta porque hay varias formas de poder ayudar y esa es una manera muy entretenida de poder ayudar. Nosotras las mujeres, en todo nos puede caer bien, según lo que te pones, ya pues te adornas. Las niñas puestas con una vincha, un gancho, las colitas, se le ven lindas, las viste. Sí. Tienen un vestimenta maravillosa y con el adorno, el accesorio, pues ya hace. Además, ese accesorio puede cambiar todo, ¿no? Depende del color que te pongas o el estilo. Llevamos cosas hechas. En el mismo rastrillo, llevamos cintas, cosas, vamos creando, porque la niña, todos somos artistas, ¿no? Entonces la niña dice, yo quiero eso, pero puede ser un ganchito en una vincha, lo quiero igual, pero quiero que en el medio tenga una perla. Y yo le digo, un ratito. Ya está. Bueno, es una feria linda para toda la familia, para ayudar. Y aparte para que vengan todos, o sea, desde los hijos, mamás, papás, porque encuentras de todo a súper buenos precios y de paso ayudas, ¿no? Que es lo más importante. Toda diseñadora peruana Claudia Jiménez presentó su colección con mucho amor. Nos habló de la magia, de los cristales, pero lo importante de esta actividad es que ella está ayudando a muchas personas que sufren de esclerosis múltiple. Aquí toda la colección de ensueño para que ustedes puedan disfrutar y ver cómo con mucho amor podemos ayudar a los que más lo necesitan.
Hola amigos de Metrópolis, soy Claudia Jiménez y hoy estamos en mi desfile de presentación de alta costura de mi colección So Much Love. Bueno, esta es la sexta vez que presento una colección de alta costura. Siempre ha sido a beneficio de una fundación y en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de poder apoyar a la fundación de Hecho con Amor, fundación que se encarga de apoyar a todos los enfermos con esclerosis múltiple, cuya directora es la señora María Lourdes Rodríguez. Bueno, me encanta que haya venido tanta gente a este desfile. Están cumpliendo a todos los amigos. Realmente no me asombra porque son los que casi siempre año a año están conmigo, acompañándome en esta lucha que es apoyar a las personas con esclerosis múltiple a nivel nacional. Es una colección de alta costura donde van a poder apreciar 50 piezas diferentes entre vestidos largos, cortos y algunos conjuntos de alta costura. Son trajes todos trabajados a mano, con cientos de piedras y Swarovskis lindísimos, con una paleta de colores que va desde el negro, plata, dorado, camote y obviamente el infaltable rojo por el mismo nombre de la colección, So Much Love. Creo que ahorita nosotros hemos empezado a girar la rueda en cuanto a moda. Es la segunda vez que hemos podido participar también en una plataforma de moda como el Live Week. Entonces creo que también el Perú está dando mucho que hablar en moda, ¿no? Entonces eso es lo que le diría a la gente, que también apueste por la moda y que eduque mucho el ojo en cuanto a moda. Un saludo Metrópolis, disfruten todos de este desfile, acompáñenme la próxima vez para aumentar la cantidad de gente. Somos pocos en el país, pero lo necesitamos. Gracias por venir. Un saludo para todos ustedes y disfruten de esta nueva colección So Much Love. Hacemos una pausa, pero no se muevan porque todavía hay más información aquí en el programa. Ya volvemos. Oigan este canto.